Nacho, bienvenido a la nueva edición de Visión Global, el programa político que se emite en vivo y en directo por Canal 4 Cablevisión. Estamos en duplex por Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco. Unimos la vecina localidad de Empalme, Padrón, Figuera, Arroyo Seco, General Lagos y Pueblo Esther. Mesa política, como ya es una tradición, y ya se viene el cierre del ciclo porque ya finaliza el año, pero por supuesto en febrero comenzamos con todas las actividades que tienen que ver con entrevistas a políticos y candidatos. En este caso está Carlos Báez con nosotros, candidato a concejal. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, para hablar un poco de lo que se viene haciendo, para hablar un poco de política, haremos un panorama de cómo ves vos a nivel nacional todo, cómo ves el departamento, la gestión del senador, cómo ves el gobierno provincial, las políticas públicas provinciales y, por supuesto, a nivel local. Pero empecemos hablando sobre la tarea que ustedes vienen haciendo a partir de Manos Solidarias, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo muy arduo, muy profundo, el que se viene haciendo con todos los integrantes, con todo el equipo. Sin duda que, bueno, no quiero dejar de nombrar a dos referentes del equipo, que son Pablo Rondán y Huguito Chávez Tuni. Digo, un poco son los que llevan este grupo adelante, lo que ponen el cuerpo todos los días para la organización, y no puedo dejar pasarlo. A ver, Manos Solidarias tiene un trabajo muy fino que se viene haciendo tanto en instituciones como con familias, y digo, eso es la réplica de un esfuerzo puesto en el otro y del amor que uno pone para con los vecinos de la ciudad de Villa Constitución. Digo, lo integran muchísimas personas, cada vez se suman más. El otro día estábamos en una reunión y bueno, éramos más de 70. Muchos. Sí, muchísimos, sí. Muchísimos. Y en ese sentido, seguimos asistiendo a las familias, a las instituciones, etcétera, pero se nos presentan nuevos desafíos también. Y no quiero dejarlo pasar porque creo que el más próximo, tenemos dos próximos. Uno, que vamos a estar colaborando con la fiesta de la inclusión, que un poco coordinó Karina Bota, y que bueno, que va a contar con la participación de Amapola en la ciudad, así que es un evento que se va a realizar el 3 de diciembre. ¿3 de diciembre? ¿Qué es? ¿Domingo, no? No recuerdo, pero es el 3. Ah, sí, 3 de diciembre. Y también el desafío más grande del lunes 3 de diciembre, por la tarde. Y también el desafío, y bueno, todo ese trabajo que se lleva adelante con instituciones que tienen que ver con la inclusión, ¿no? Y también el desafío que todos los años nos ponemos junto con el grupo, además de la fiesta del Día del Niño, que se llevó a cabo este año y que también fue muy grande, es la fiesta anual de la amistad, que va a ser el 9 de diciembre, si es domingo, desde las 19 horas. Digo, todo eso lleva a una gran organización, una gran puesta, y este año el grupo, como en marzo, va a participar en lo que es la logística del recibimiento y todo el apoyo que va a tener Tiburones del Paraná. Ah, sí, sí. En la ciudad de San José Julieta de Cafés, ¿eh? Claro. Hoy estuvimos reunidos con Pablo y con Juli. Digo, viajamos al complejo, estuvimos allí con padres, con alumnos, con integrantes de la comisión, etcétera. Y en ese sentido, bueno, tenemos, creo, el desafío más grande el 9, y después va a ser en marzo, donde, bueno, todo el equipo de Manos Solidarias va a estar en esa logística, que no es menor, porque mueve a un montón de personas. Hoy Julieta decía, son 700 personas las que participan, más todos los que lo acompañan, llegan a ser más de 2.000 personas. Digo, es mucha cantidad de gente a la cual vamos a estar haciendo y colaborando y asistiendo. Bueno, sin duda el evento del 9 es un evento solidario y tiene que ver con también colaborar con Tiburones del Paraná. Estamos muy felices, muy contentos de la convocatoria. Hay un trabajo muy fino que se está haciendo y digo, todo esto tiene los frutos en la gente. Nosotros, cada vez que vamos a un barrio, que estamos en alguna actividad o que estamos con alguna institución, lo que recibimos es un abrazo, es un beso, es el aliento de los vecinos, y eso significa que, bueno,
digo, algunos dicen cosas malas, siempre está el cariño por delante, eso uno lo alienta para seguir estando, para seguir colaborando, y sin duda que el recibimiento marca también el trabajo fructífero que uno viene realizando. Vuelvo a repetir, somos un grupo, no son dos o tres personas, hay un montón de personas atrás que están todos los días, que muchas veces dejan su trabajo, cuando salen de la facu, cuando salen del instituto, tenés que dejar tu familia para estar con el otro. Y eso es amor para el prójimo, ¿no? Ni más ni menos. Cacho, y en general ustedes se presentan con actividades, inclusive la gente misma le propone actividades, ¿no? Sí, nos convocan, nos convocan. O sin duda, bueno, estas actividades que te planteo son actividades que obviamente tienen que ver con la participación de los vecinos de los distintos barrios y, o con las instituciones. Digo, una institución tan importante, tan grande como es Tiburones del Paraná, confía en manos solidarias para la asistencia en un evento tan grande. Entonces, no es poca cosa las propuestas que nosotros recibimos, así sea para asistir a una institución, una institución educativa, una institución, alguna otra ONG. Digo, este año también cuando se participó con ALPI, por ejemplo, también ahí hay que plantear toda una colaboración, una logística que Manos Solidarias pone a disposición de otras instituciones para colaborar. Y bueno, eso también significa invertir en tiempo y sin duda que, vuelvo a repetir, es el amor que uno tiene para los vecinos de la ciudad. Bueno, con algunos mensajes al 3364-526744, la Comisión Vecinal de Barrio Domingo Torres felicita a Carlos, el señor Cedes, y con este hermoso trabajo que estás haciendo. Le recordamos a la gente que ser candidato a concejal te implica esto de que te haya convocado, soy integrante del grupo Manos Solidarias, pero el grupo te ha elegido como uno de sus referentes, ¿no? Sí, nosotros hicimos una gran reunión, y bueno, ahí se discutió esta situación, y no solamente surgió mi nombre, debo decirlo, seguro, también el nombre de Paula Rondán. Y sin duda, digo, uno viene con muchos años de trabajar estando con el vecino, estando en las instituciones, estando en la gestión, claro, también, porque también es un ejercicio esto de estar en la gestión, de vivir el tiempo, etcétera, 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 con un montón de compromisos que, bueno, personales uno muchas veces tiene que dejar y lo hace contento, ¿no? Pero bueno, fue y es el grupo el que insiste en estas posibilidades. Sin duda que hay un montón de circunstancias, Helio, que vienen próximas y que nosotros no somos tontos, que por supuesto que tenemos que lograr los mejores consensos, los mejores acuerdos para que siga la intendencia gobernando. No nos cabe ninguna duda, eso lo tenemos bien clarito. Sí, en especial los consensos, ¿no? Sí, yo creo que son tiempos de consensos. La gente no la está pasando bien, eso lo tenemos claro. Digo, cuando vos me preguntabas hoy acerca de la política nacional, sabemos que cuando hay gobiernos que implementan políticas de ajuste, la gente no la pasa bien. Y digo, en este sentido, nosotros tratamos, sin embargo, de seguir gestionando y de seguir apostando para darle más derechos a los vecinos. Sin duda que es un gran esfuerzo que está haciendo la administración, pero lo hacemos con todas las ganas y con toda la fe de que nosotros podemos tener una ciudad mejor, si no, no estaríamos donde estamos. Hablemos un poquito de la política nacional, cómo es el país, cómo ves las últimas medidas que se han tomado a nivel argentino. Yo creo profundamente, en principio, decir que, bueno, pertenezco a un espacio político, claro, que es el peronismo, que es el centro de la victoria y que sin duda no estamos de acuerdo con un montón de medidas que toma el gobierno nacional, y que es muy complicado cuando uno está en la administración y está, siendo el colaborador del departamento ejecutivo, en este caso del intendente Jorge Berti, que es a quien le toca llevar los destinos de la ciudad, con esta implementación de distintas políticas públicas que tome distintas decisiones que toma el gobierno nacional, bueno, no nos hace bien ahora.
siempre va a golpear la puerta del municipio. Cuando un vecino se queda sin trabajo, va a golpear la puerta del municipio. Digo, los gobernantes del municipio, el vecino lo tiene al lado y es la primera puerta que sin duda va a golpear, no va a ir hasta la Casa Rosada de Lío. Entonces, las políticas de ajuste que tienen que ver, vuelvo a repetir, con menos ingresos afecta profundamente el bolsillo, y que afecta en el bolsillo de los trabajadores, no le hace bien al país, no le hace bien a la provincia, y por supuesto que no le hace bien a la localidad. Sí podrán buscar paliativos, pero bueno, yo profundamente creo en un gobierno nacional, no que quite puestos de trabajo, sino que genere puestos de trabajo, no que mate a las pymes, sino que genere más producción nacional. Digo, nosotros por suerte tenemos a Sindar, pero vos imaginate aquellas zonas que no están industrializadas. Bueno, que además tantas pymes, tantas empresas medias, ¿no? Familiares que hay, que son muy buenas. Mirá, comercio también. Cuando hablamos justamente, te iba a decir esto, con los comerciantes, digo, las ventas han bajado profundamente y esto no le hace bien al país. Digo, la gente, un gobierno nacional tiene que pensar en que la gente tiene que tener la oportunidad de elegir lo que quiere hacer de su vida. Y para eso tiene que darle la oportunidad de tener un buen trabajo, de tener una buena educación, de que tenga acceso a la educación pública también. Digo, las medidas que se toman, donde se recorta el presupuesto en educación pública y sobre todo para las universidades, bueno, evidentemente hace que menos estudiantes concurran. Entonces, no creo y no creemos, el espacio político no cree en estas medidas que se toman. ¿Está? Digo, creo en un gobierno que genere oportunidades para todos y cada uno de los vicenses, de los santafesinos, de los argentinos. Y en ese sentido, bueno, hay sendas diferencias con el gobierno nacional. Claro, hace mucho lo que tiene que hacer el intendente a nivel nacional, porque viaja permanentemente. Esas, todas esas gestiones, hay resultados, digamos, hay respuestas por parte de la nación. Sí. Jorge, vuelvo a repetir, es un gran insistente. Digo, él siempre nos dice, bueno, preparan los proyectos, preparan los proyectos, preparan los proyectos. Y eso significa que él, cuando va a un ministerio, bueno, evidentemente insiste con el proyecto en la mano para que podamos bajar recursos para la ciudad. Mira, yo, bueno, aquí me traje un punteo, sin duda, para hablar un poco de las gestiones que lleva esta administración municipal. Y en esto tengo el barrio 9 de Julio, el barrio de Suriada, el puente autopista, el asfalto, y ahora la iluminación. Los vecinos podrán ver que se están colocando la luminaria, el alumbrado. Bueno, las LEDs que se gestionaron para las distintas, para los accesos y las avenidas troncales de la ciudad. La avenida Perón, la carpeta asfáltica en la Casa Vial y en la banquina, la remodelación del predio de las dos rutas, que ahora viene, ahora pronto se va a estar colocando el escenario, un predio tan convocante por toda la ciudadanía, que es de encuentro para los vecinos. Digo, el pavimento en distintos barrios, la manzana acá, 48 viviendas para el barrio San Cayetano, en el barrio, perdón, en lo que es en la zona del barrio San Cayetano, lo que tiene que ver con la movilidad de máquinas, 3 pickups, 2 camiones, para retroexcavadora, 2 cangú, el rodillo, la máquina que adquirimos para pintar las sendas que bueno, digo, y también obras de magnitud, como sin duda es la presentación que se hizo ante Linosa por la planta potabilizadora, la avenida perimetral, la ampliación del hospital, lo que va a ser la construcción del nuevo profesorado. En eso ha estado todo el intendente Jorge Berti, atrás de todas esas gestiones, insistiendo tanto en provincia como en nación. Entonces, digo, tiene su mérito tener a alguien que todas las semanas insiste en crear nuevas oportunidades para la ciudad y en generar también capacidades
que antes no tenía la planta, la avenida perimetral, un acceso tan importante para la ciudad, que implica también todo lo que tiene que ver cambiar lo que es la traza vial de la ciudad para la circulación de los camiones, sin duda es algo muy importante. Entonces, todos estos reconocimientos, sin duda, que se los merece, es un hombre que gestiona, vuelvo a repetir, todas las semanas y que no para de golpear los ministerios, tanto de provincia como de nación. Pero vuelvo a repetir algo en lo que él es tan insistente. Hay que sentarse y hay que escribir los proyectos, claro, y hay que calcular los presupuestos. Uh-huh. Digo, eso no es un trabajo menor. Hay todo un equipo que él tiene atrás, que está trabajando con todas estas situaciones y todas estas cuestiones. Mirá, hace poquito tuve la oportunidad de participar en lo que es el proyecto para el desarrollo de Naciones Unidas. Bueno, el diario de la ciudad dedicó una página porque es un gran logro, claro, para la ciudad. ¿Cuánto es el aporte por ganar ese proyecto? Más de $70,000 son. Es mucho, ¿eh? Sí, casi 2,5 millones de pesos. Claro. Y digo, para eso nos tuvimos que sentar a escribir, a planificar, a generar los presupuestos necesarios. Uh-huh. Y tiene que ver esto con la investigación, con la ciencia y con la tecnología, con la articulación de las escuelas técnicas de la ciudad, con la articulación de la UTN también, que también va a participar. Y, pero esto tiene todo un caminito, porque nosotros, ¿qué generamos? El primer hackatón, que fue la Feria de Ciencia y Tecnología, donde también se mostraron las empresas, mostraron las startups. Y bueno, un buen trabajo entre la Fundación Hacienda de Hacienda y la Municipalidad. Sin duda, esto tiene que ver también con la articulación de lo público, con lo privado. Privado, con Fundación Hacienda, que tiene un rol en la participación de la investigación y de la educación. Sí, sí, sí. Y con la Hacienda, que hace estos aportes y que genera estas oportunidades. Y después también, bueno, hace poquito con lo que fue el Centro Cultural de la Ciencia, donde participaron distintas instituciones educativas, también eso se hizo entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Fundación Asindar y Asindar, donde también participó provincia. Bueno, bueno, todas estas situaciones que se crean, el intendente las genera con la insistencia de generar nuevos espacios para la ciudad y de que distintos villenses tengan la oportunidad, de que todos los villenses, perdón, tengan la oportunidad de tener acceso, claro, y de participar de estas actividades. Pero vuelvo a repetir, para que se den las condiciones para todas estas situaciones, hay alguien que está insistiendo y hay un equipo atrás que está escribiendo, que está evaluando, que está proyectando, que está generando todas estas actividades, y eso implica también asignación de recursos para los profesionales, asignación de recursos para el tiempo, los empleados. No quiero dejar de nombrar a los empleados municipales, que con nosotros se portan muy bien, porque digo, todas estas cuestiones no se llevarían a cabo sin la participación y la colaboración de ellos también. Entonces, nosotros insistimos que debemos seguir generando políticas públicas que le generen a la gente más oportunidad. Y en esto, obviamente, vamos a insistir con el gobierno nacional. Hablando de consensos, bueno, han sido convocados, o por lo menos partícipes de lo que va a ser la candidatura de Iván Camat como senador del departamento. Así de es, sí, sin duda. Creo que se merece una oportunidad, el compañero. Creo que es una persona preparada, sin duda. Mira, hace muy poco participamos junto con Huito Chávez y Paola cuando inauguraba los centros de día para Máximo Paz, y allí se albergan también niños en situación de calle. Digo, no es un dato menor esto, porque también es una persona que ha dedicado su tiempo para gestionar para una comuna. Bueno, yo creo que sin duda le tenemos que dar la oportunidad de que pueda generar
situaciones que generen un nexo entre Villa Constitución y el resto del departamento. Lo escuchábamos el otro día con sus expresiones de la posibilidad de que tengamos políticas públicas y que él pueda gestionar como senador estas faltantes de realidad, digo, que se hacen presentes en el departamento y que muchas veces generan este atraso entre las ciudades del interior del departamento con la ciudad cabecera. Digo, en su proyecto, cuando él nos convoca, nos hace mucho hincapié en gestionar para Villa Constitución, para el departamento y para que se generen los lazos entre el interior y la ciudad cabecera, para que podamos tener un departamento fuerte y, digo, que se generen más oportunidades también para la gente del departamento de Constitución. Claro, hablamos a nivel provincial. Hoy creo que hubo una importante reunión a nivel provincial. Omar Perotti, la doctora Alejandra Rodenas, no confirmaron ellos, oficializaron que van a ir juntos, pero digamos la primera reunión fuerte, la primera foto que no querían sacarse, intendentes, representantes del justicialismo en todos sus sentidos a nivel provincial, según dicen no falta ninguno, y entonces tuvo el intendente también Jorge Berti. Así es, el intendente, bueno, tuvo la oportunidad de participar allí, y hoy hablábamos de los consensos necesarios para que se generen estas cuestiones. Y digo, Omar Perotti tuvo una gran oportunidad y tuvo un gran caudal de votos, ¿verdad?, en el 2015, y en ese sentido yo creo que se abre este camino, digo, de tener la oportunidad de recuperar la provincia en manos del peronismo para que pueda gobernar. A ver, cuando digo esto, ¿por qué? Porque hubo un mensaje. Bueno, ¿qué ves con el gobierno nacional? ¿Qué ves con el gobierno provincial? Y bueno, a ver, el peronismo cuando gobierna, gobierna para toda la gente. Gobierna para el comerciante, gobierna para la industria, gobierna para el estudiante, gobierna para la ama de casa, gobierna para las personas con discapacidad, gobierna para tener una mejor salud. Bueno, sin dudas que es una oportunidad muy grande. Omar Perotti ahora tiene el desafío de encontrar esos consensos y que tenga el apoyo de los referentes locales, no es dato menor. Los intendentes son los que hoy ponen, digamos, el pecho en las situaciones extremas donde, vuelvo a repetir, hay medidas del gobierno nacional que no juegan a favor de la gente, y los intendentes tienen que estar poniendo el pecho ante estas situaciones. Digo, lo que vimos fue una foto con un montón de referentes de distintas localidades de la provincia, con militantes y con Alejandra Rodríguez. Sin duda que Alejandra ha demostrado también ser una muy buena elección, y bueno, yo creo que les debemos una oportunidad y que la gente le dé una oportunidad también a Omar Perotti para que pueda ser gobernador. En esa reunión no estuvo María Eugenia Bielsa, por ejemplo. No. Quiere ir por otro lado, dice, ¿no? Sí, digo, las últimas noticias que veíamos y las charlas con compañeros y con personas que participan en los encuentros de estos referentes, bueno, estaban tratando de cerrar esta situación para que también María Eugenia pueda jugar en Rosario. Digo, en este sentido también sería un gran aporte para el peronismo, pero es un momento de, sin duda, de consenso. Es un momento donde todos debemos reflexionar qué ciudad queremos, qué provincia queremos y qué país queremos. Nosotros no queremos una ciudad, una localidad, un país donde los estudiantes no tengan oportunidades, donde los laburantes no tengan oportunidades, y sin duda que la gente tiene que votar a favor de personas que gestionen para el bien de ellos y no que les genere
paso en la adquisición de derechos. Nosotros tenemos que votar a personas que nos generen más derechos a cada uno de los vecinos, a cada uno de los habitantes de este bendito país. Digo, en este sentido, Omar fue claro también cuando vino acá al encuentro en el Coliseo. Generar oportunidades para cada uno de los santafesinos. Y eso significa reactivar la industria, reactivar el agro, generar oportunidades para los estudiantes, generar oportunidades para los jubilados, digo, para todos los sectores de la sociedad. Pero para eso tiene que haber políticas públicas firmes, sobre todo que reactiven hoy, tienen que reactivar la economía. Seguro, seguro. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, muy amable. Quiero decirle a toda la audiencia que los esperamos el 3 de diciembre, sí, 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 en la fiesta de inclusión, que también los esperamos el 9. Estamos preparando un gran evento para apoyar a Tiburones de Panamá también con la logística. Y bueno, yo quiero, si me das un minuto, quiero decir que en ese evento van a participar la Academia Omuam, Magia y Sabor, que también van a estar los soñadores del Paraná como invitados especiales, que van a estar los dueños del Swing, que también va a estar el grupo Sprite y me estoy olvidando de alguien, y Sergio Morán. Ah, Sergio Morán, bueno, que va a cumplir el mundo, ¿eh? Va a ser el gran cierre. Sí. No, mira, me olvidaba de la figura. Sí. Pero digo, en ese sentido, los invitamos a todos dos rutas para que vengan a pasar una tarde noche mágica. Perfecto, gracias Carlos. Gracias, muy amable. Nos vamos ahora a la pausa, a la primera, cuando regresemos vamos a estar hablando también con Marcos Pérez, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, ya está en la recepción del canal. Ya volvemos.
siendo campeón de la provincia de Santa Fe. Marco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Elio, por ser también este espacio para poder transmitir nuestras ideas y poder conversar con vos y con la ciudadanía. Bueno, vamos a hablar mucho de política, situación del país, de la provincia, de la ciudad, de la región, pero vamos a empezar hablando de la gente que se va incorporando de a poquito, digamos, al grupo, al grupo de trabajo, como vos te gusta llamar, ¿no? Sí, por supuesto. Y cuando te recién fuera del aire te mencioné un nombre, te sorprendió, te dio una buena imagen, porque seguramente empezaste a ver de dónde la conocías, y ojalá, creo que es el momento de las mujeres, además de Alejandrina Borgata, que está haciendo una gran labor, que cada uno de los vecinos de la ciudad de Villa Constitución y del departamento está observando, manifestando, y por supuesto porque está escuchando a la ciudadanía y se presentan en proyecto de ley soluciones concretas. Creo que el año que viene Unidad Ciudadana va a poder también presentar una mujer. Creo que Clara Repeto tiene todo y cada una de las virtudes que tiene Alejandrina, y también cada una de las compañeras que tienen la sensibilidad social, las ganas de poder llevar adelante una gestión para poder seguir potenciando la ciudad de Villa Constitución. Clara Repeto, candidata, ¿qué sería? Lo tienen que definir las compañeras y compañeras, pero ya está definida qué va a ser. Yo creo que va a ser una gran concejal de la ciudad de Villa Constitución si los vecinos de la ciudad la eligen para poder desempeñar en ese lugar. Pero, ¿qué te dice la gente en la calle? Lo más importante, quieren que la política les resuelva los problemas, que los dirigentes políticos, más que hablar, trabajen de manera constante y permanente en que no haya falsas promesas, se le diga la verdad, se trabaje con honestidad, y principalmente los temas que hoy están en la agenda de la ciudadanía se manifiesten y también están en la agenda de la política, como es la seguridad, el trabajo y la vivienda. Son tres temas fundamentales que tanto el gobierno municipal, el senado departamental, el gobierno provincial, y ya sabemos que la nación no lo está haciendo, debe prestar atención todo, cada uno de los dirigentes políticos, para buscar una solución concreta. Ahora, qué difícil, porque si a nivel nacional no se bajan esas políticas, ya sea local, departamental y provincial, es muy difícil, ¿no? Pero es imposible, porque si no, nos tenemos que resignar a que porque ya el escenario nacional es malo, no llevamos adelante ningún tipo de política activa para resolver una situación de una manera distinta. Claro. Sabemos que el gobierno nacional no solo incumplió todo y cada una de sus promesas, sino que va en una dirección que no es la que beneficia al pueblo argentino, y sobre todo al cordón industrial de nuestra provincia, que se ve muy afectado por las decisiones económicas nacionales. Pero después tenemos una provincia, que es la segunda provincia industrial, que si toma un camino distinto, que no lo está tomando, y nosotros le advertimos que debe tomar un camino distinto al que viene tomando el gobierno nacional, puede hacer que el resto del país tome un camino diferente, porque el resto del país mira a Santa Fe. Si el gobernador de Santa Fe, si la provincia de Santa Fe no muestra políticas activas diferentes, el resto del país tampoco se anima a tomarlas, porque tiene menos escala, menos industria, menos trabajo en su zona y tiene más dependencia del gobierno nacional. Entonces, para poder liderar un proceso diferente, Santa Fe tiene que tomar políticas activas y tiene las herramientas. ¿Y cómo está Santa Fe hoy? El presupuesto de la provincia de Santa Fe que presentó en el Senado es de 280 mil millones de pesos. En donde 25.000 son para obra pública. ¿Pero qué sucede? La obra pública que proyecta, que es necesaria, que es prioritaria, que genera empleo, no es la que más empleo genera. La que más genera empleo es la construcción de viviendas. Entonces, tiene que trabajar el gobierno de la provincia de Santa Fe en construir la mayor cantidad de viviendas, que eso generaría mayor cantidad de empleo, y por supuesto, una de las tres problemáticas, que es vivienda, trabajo y seguridad, se estaría yendo a la búsqueda de una solución. Y además, como el crecimiento demográfico es constante, las viviendas que no se han construido el año pasado, este año, se tienen que volver a construir el año que viene, y así de manera uniforme en crecimiento. Y eso es algo que debe ser prioritario y que se debe fijar en el presupuesto de la provincia. Y tiene la tarea que entró por el Senado, los senadores departamentales y después los diputados provinciales. Pero además, tiene que volver a fortalecer el mercado interno. La primera medida que tiene que tomar el gobernador, lo pudo haber hecho ya desde el primer momento, el gobernador, es bajar el precio de la luz. Con la empresa provincial de la energía, el gobernador puede bajar el precio de la luz. Y de esa forma le pondría plata en el bolsillo a la gente, le daría mayor competitividad al comercio, a las industrias y a nuestras pymes. Y es posible hacerlo, es posible hacerlo. No solo porque el presupuesto de la provincia demuestra que es posible,
sino porque es una necesidad, porque la gente considera que la tarifa que está pagando es injusta. Y tiene que el gobernador de la provincia y todo dirigente político trabajar donde hay una injusticia, buscar que haya justicia. Y eso es lo que tenemos que transitar y buscar una solución. Entonces también es posible no solo construir vivienda como prioridad, sino también bajar el precio de la luz. Eso es que depende de nivel nacional la energía, por eso es el costo, ¿no? Ese es buscar siempre la culpa en otros. Claro. Alemania tiene como que compra la energía a nivel nacional, por eso está. Te cuento un poco de historia. Uh-huh. La empresa provincial de la energía en Córdoba, ESPEC, sí. Todos los argentinos, 9.000 millones de pesos en el presupuesto de 2017, le pagamos porque le debía la ESPEC a Camesa 9.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobernador? Tiene que juntar a los 19 diputados nacionales, a los 3 senadores nacionales, y en el momento de discutir el presupuesto, cuando termine su mandato, tendremos que compensar todos los argentinos la energía más barata de Santa Fe. Y si no, esa cuenta de la deuda que tiene la nación con la provincia de Santa Fe. Pero tiene que generar un alivio en cada hogar, en cada familia, y tiene que buscar soluciones innovadoras. No puede ser que sea gobernador de la provincia de Santa Fe y termine diciendo, no, porque dependo de la nación, así es la culpa de otro. Claro. ¿Y para qué uno quiere ser gobernador? Uh-huh. Quiere ser gobernador para resolver los problemas de la gente. Y si es gobernador, para siempre echarle la culpa a otro, que cualquiera sea gobernador. Porque así, de esa manera, administra lo que pueda administrar, pero la gente después del mandato de Lichi va a estar como estaba con Bonfatti o peor, o como estaba con Bovini o peor. Entonces, en este momento, ¿le podemos echar la culpa al gobierno nacional? Sí, ¿es culpable? Sí, es culpable. Pero ¿qué haces vos para revertir esta situación? Sí, sí, seguro, seguro. Y tiene muchas herramientas, y observamos que, por omisión, sigue acompañando el ajuste del gobierno nacional. ¿Cómo se resuelve el tema de la inseguridad, que es uno de los, también como marcabas vos, unos temas tan... La inseguridad, ¿no? Primero estuve observando, leyendo, que piensan que la inseguridad, principalmente por los menores, se va a resolver por una ley. Eso es querer tapar el sol con las manos. La inseguridad aumenta a mayor desigualdad. Tiene que haber un trabajo territorial presente en donde las dos instituciones más importantes que el gobierno provincial, junto con los municipios y todo y cada uno de los diputados, senadores, todo el mundo, todo aquel que tenga responsabilidad institucional, tiene que trabajar en esto, tiene que fortalecer dos instituciones, las escuelas públicas y privadas y los clubes de pueblo y de barrio. Trabajando con esas dos instituciones, dotándole de los recursos suficientes, junto con un trabajo en base al censo del 2010, más las estadísticas provinciales, abordar la problemática donde el Estado tiene que estar en cada uno de los barrios vulnerables. No puede ser que un menor de edad cometa un delito porque no está en un club o porque no está en la escuela, y principalmente porque tenga problemas de adicciones. Cuando uno lee el presupuesto de la provincia de Santa Fe, no aumenta la cantidad de recursos para luchar contra las adicciones. Entonces, la inseguridad aumenta. Con una ley pensamos que la vamos a resolver. No se resuelve. La ciudadanía va a pedir una nueva ley. Tampoco se va a resolver. No se llevan adelante políticas activas para resolver la situación. No buscan verdaderamente resolver la situación, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo que se está debatiendo en el Senado, la modificación del Código Penal Juvenil, no termina resolviendo problemas. En segundo lugar, para resolver el problema tiene que haber una verdadera comunidad que preste atención al tema, que se incorpore los jóvenes al sistema y, por supuesto, tenga un proyecto de vida y un futuro. Para que eso se dé, tiene que tener la panza llena, tiene que tener los valores incorporados en la escuela y en los clubes, y por supuesto toda la comunidad en su conjunto trabajando para tener un mejor vivir. Si no terminamos, claro, con la manta corta, sí, 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 vamos a sacar una ley, van a aprobar una ley, mucha gente estará contenta, pero al día siguiente, sí, esas personas que tienen que ser las que cumplen esa ley porque sienten miedo de poder a lo mejor quedar presos, no saben que está la ley. Y a nivel, están afuera, claro, y a nivel trabajo, ¿cómo se logra? Porque creo que debe ser lo más difícil, porque me parece, ¿no? Depende también de las políticas de Estado público nacional que puedan, digamos, hacer buenas políticas públicas para que las empresas se desarrollen, ¿no? No estén agobiadas como están ahora, ¿no? Primero, eso es verdad, y es importante que lo digas, claro. Pero también vuelvo a decirte que el Estado provincial puede ganar tiempo, dar un aire fresco para poder pasar un 2019 que apunta que va a ser muy feo. Claro. Entonces no se puede quedar el gobernador con los brazos cruzados. Y te digo, si tenés, si bajaste el precio de la luz, tenés posibilidades que los comercios estén más aliviados y que la gente tenga plata en el bolsillo para volver a tener el círculo virtuoso. Si también, que estamos trabajando con la FICE, trabajás un compra anticipado, que es distinto a las licitaciones, es un fideicomiso en donde
la cadena de valor industrial de la provincia de Santa Fe se cuida. ¿Qué se cuida? La línea blanca, se cuida el calzado y la marroquinería, se cuida el mueble, se cuida la metalmecánica, también se inyecta dinero de todos los santafesinos, pero que queda en la provincia de Santa Fe cuidando el empleo y la producción. Y por supuesto, sabemos que es un momento en donde el empleo va a aumentar, pero tiene que estar el Estado para dar respuesta, porque si no termina siendo un peleo entre vecinos, claro, por una puja por conseguir el empleo, y no se termina teniendo una mejor calidad de vida. Sabemos que a nivel nacional todo el 2019 va a ser un año difícil, pero las políticas activas que tiene que llevar adelante el gobierno provincial son muchas, tiene los recursos y por supuesto que lo tiene que hacer de cara a la ciudadanía, contándole la verdad en qué, de qué manera se van a gastar los recursos, y por supuesto, como la ciudadanía va a escuchar ese mensaje, no importa de qué partido político sos, si es una acción para buscar el bien común, por supuesto va a tener el acompañamiento. ¿Cómo vos, hablando de política, precisamente como vos, el peronismo de la provincia de Santa Fe, que tiene muchos referentes, digo, muchos candidatos a gobernador, su caso tuyo, Perotti? Nosotros queremos que el momento electoral, además del cansancio que tiene la gente, tiene que aprovecharse para debatir estas ideas desde ahora. Tiene que ser de ideas, propuestas concretas, en donde como nosotros como peronistas y kirchneristas, que tenemos una conducción en Cristina, tenemos que, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y desde ahí son todos los principios para poder construir una mejor comunidad. Las ideas, las propuestas tienen que ser reales y posibles, porque la gente está cansada de falsas promesas. Yo vivo con mis 36 años en la misma ciudad de Rosario, en el mismo lugar que me crié, en la casa de mis abuelos, sigo viviendo en el mismo barrio y sé lo que está pasando. Y con mis 36 años, con mucha humildad, con muchas ganas, fuerza y voluntad, quiero gobernar esta provincia para sacarla de donde está. Y no lo voy a sacar solo. Le voy a sacar con cada compañero, compañera, con cada vecino que tenga ganas de sumarse en este colectivo de acciones concretas para todos los días dar un pasito hacia adelante. Coincidís que la ubicación del peronismo es otra, es buena, y una muy buena ubicación del Frente Progresista. No sé si ves la misma manera a Cambiemos a nivel Santa Fe, digamos, que ha quedado como relegado porque, digo, es mi opinión, no sé si vos coincidís con lo mismo, porque tiene la misma, el mismo marketing que está pasando hoy el presidente Mauricio Macri. ¿Qué escucho de la gente? Sí. La política la está pasando mal. Y quieren que el que gobierne la provincia de Santa Fe piense en la gente. Hoy sienten que el gobernador no piensa en la gente, sienten que el presidente no piensa en la gente, y quieren ver que los que tengan responsabilidades institucionales trabajen las 24 horas del día, todos los días, buscando una solución. ¿En dónde? Con diálogo, con consenso, fijando prioridades y diciendo la verdad con mucha honestidad. Hoy, padre de familia, madre de familia, a lo mejor esta noche no comieron porque trataron de ahorrar algo para mantener a su chico en la escuela privada, sí, claro, para mantener la prepaga. Están viendo si la matrícula del año que viene la pueden pagar o no la pueden pagar. Y ya están viendo que van a tener unas vacaciones gasoleras, siempre y cuando tengan la certeza de mantener el trabajo. Entonces, no puede ser que los santafesinos empecemos el día con 100 problemas y lo terminemos con 150. Y la política está hablando de entre dirigentes y no presta atención a estos temas. Yo creo que la provincia de Santa Fe se va a recuperar para la gente si se tiene en cuenta estas prioridades y se trabaja todos los días para que la gente esté como prioridad, para que las soluciones de vivienda, de salud, de educación sean la prioridad número uno, para que la seguridad se mejore porque hay mejor calidad de vida y una construcción de comunidad, y por supuesto para que haya más participación política y todo aquel que no cumpla con su palabra, la misma ciudadanía después no le renueva el mandato, le haga saber que no cumplió con la palabra y, por supuesto, con la organización, exija que se hagan las cosas bien. Marcos, candidato a gobernador tenés, sos vos, candidato a senador tenés. Alejandrino Borgato, del Departamento de Constitución. Primera candidata, ya casi la tenés. ¿Quién es el candidato intendente? Eso lo van a decir los compañeros. Ajá. Con el intendente actual tenemos buen diálogo, trabajamos mucho. Claro. Por supuesto, sabemos que un lugar ejecutivo recibió un municipio muy endeudado, que hizo un esfuerzo grande porque se le subió los impuestos, sí, a la fábrica más importante, que es Asindar, de la zona, pero faltan muchas cosas por hacer. Que trabajamos presentando proyectos que nos pidió en el Congreso de la Nación como una responsabilidad institucional, trabajamos también pidiendo el juzgado federal, que es muy necesario por esta zona de puerto, para luchar contra el narcotráfico, llevar adelante una mejor seguridad y tener también el derecho laboral de los trabajadores portuarios, que tengan en el ámbito federal, más las jubilaciones, un lugar para poder llevar adelante los requisitos.
cumplamos. Pero yo me debo siempre a la identidad de las ciudades. Nosotros trabajamos mucho de manera colectiva, pensando en los proyectos, y los compañeros y las compañeras de los vecinos son los que van a definir quién es el intendente de la ciudad. Tengo una buena relación con el ex director de la escuela técnica y el actual intendente, pero más allá de mi buena relación, yo trabajo con todas y todas los que quieran el bien común para la ciudad. O sea, hasta ahora no está definido el intendente. No. No está. ¿Y cuándo se debería definir eso? En el momento del cierre de lista, pero creo que lo más importante que ha tenido mucha vida y auge es la vida del Consejo Municipal, en la proyección de los distintos trabajadores del municipio, donde el intendente ha desarrollado una tarea, y creo que el Senado de la provincia de Santa Fe, y también los que actualmente son senadores, tienen que tener un rol mucho más ejecutivo. Los actuales senadores por ahí podrán distribuir muchísimos subsidios, pero la planificación de los acueductos, la planificación de la ruta, la recuperación del ferrocarril, la institucionalización de acompañamiento a cada uno de los clubes de pueblo y de barrio y de escuelas, tiene que ser algo muy transparente. En estos momentos en donde se maneja algunos recursos por parte de los senadores, cualquier senador lo podría hacer así. Y creo que a Alejandría le iría mucho mejor que el actual senador, porque creo que tiene una sensibilidad mayor, conoce mucho de lo que pasa en la ciudad de Villa Constitución, pero eso lo dejo para que los vecinos de Constitución elijan quién va a ser su senador. Si viviera en Constitución, sin duda votaría por Alejandrina Borgata. Marcos, ¿y cómo es la gestión de Giacomino? No sé si conocés, tenés alguna novedad, tenés información. Creo que los 19 senadores, la ciudadanía lo está observando mucho. El senador del departamento Rosario en particular tiene una menor presencia porque el Consejo de Rosario, el municipio de Rosario, lleva adelante toda la atención. Después, en el interior del departamento se notan más los senadores. Se notan mucho más los senadores. Creo que hay muchas cosas pendientes que pudo haber hecho mucho más. Sobre todo pensando en el cuidado del empleo, del comercio, pudo haber exigido al gobernador que baje el precio de la luz y no lo ha hecho. Pudo haber acompañado para que Aguas Santafesinas se haga cargo de las aguas, del servicio de agua en la ciudad de Villa Constitución, que es algo que sería muy bueno y beneficioso para toda la ciudad de Villa Constitución, y también hubiese peleado para tener el acueducto. Además, como te decía antes, creo que tendría que haber tenido muchísimas más acciones concretas en planificar un mejor desarrollo, con lo cual la recuperación del ferrocarril tendría que haber estado en la agenda de él. Si él estudió en Rosario, sabe lo que es, sale el transporte, ir y venir, y por supuesto la conectividad de la ciudad de Villa Constitución con todo el departamento y principalmente con Rosario. Bueno, sería una fuerte inversión esa también, ¿no? Para el tema. Las vías ya están hechas. Claro. Las vías ya, la inversión la hizo el gobierno nacional, hay dobles vías nuevas de Rosario hasta Buenos Aires, y el material rodante está en la ciudad de La Plata porque se discontinuó un material nuevo, diésel, porque el tramo de la ciudad de Buenos Aires a La Plata hoy es eléctrico. Entonces tenés material rodante, tenés la vía nueva, tenés los trabajadores que son de la fraternidad de la Unión Ferroviaria. ¿Qué te falta? La decisión política. Claro. Y el senador del departamento no pide que se vuelva el tren. Me parece que o no está pensando en los vecinos del departamento de Constitución, o no está proyectando futuro, o simplemente quiere seguir siendo senador, él va a estar bien. Claro. Pero los vecinos de Constitución me parece que necesitan mucho más actividad por parte de él. ¿Por qué votar a Marcos Clery, gobernador? Mira, eso es algo que lo tiene que definir la gente. Yo, con mucha humildad, trato de llevar adelante ideas, propuestas y con ganas, en donde a veces muchas cosas vos decís, che, es muy ambicioso, pero si uno no persigue ese sueño, y sobre todo el sueño de poder resolver los problemas de la gente, es difícil, como está la situación hoy, despertarse todos los días sabiendo que hay muchas cosas que sería más fácil resignarse. No nos vamos a resignar. Hay otro camino posible. Sabemos que ese camino posible necesitamos de todos y de todos. Y con ganas, con fuerza y con mucha voluntad, sabemos que vamos a encontrar el acompañamiento de la ciudadanía. Por eso les pido que nos acompañen, que les vamos a decir la verdad, con mucha honestidad y, por supuesto, con mucho trabajo y esfuerzo. Bueno, Alejandrina, tu candidata, ¿qué puedes decir de ella? Porque es lo mismo que lo digamos nosotros, que puedes decirlo vos también, ¿no? Pero me pasa, nosotros la conocemos muy bien. Y creo que los vecinos de Villa Constitución también la conocen muy bien. Vos también la conocés muy bien, sabés de todo lo que ha hecho por las instituciones de la ciudad, su trabajo, su sensibilidad. Y creo que es el momento de las mujeres. Lo digo como hombre, ¿no? Pero creo que es el momento de las mujeres. Todos los días estamos aprendiendo mucho más. Y tanto Alejandrina, que es candidata a senadora al Departamento de Constitución, Cristina Gómez, que es presidenta de Comuna María Teresa, candidata a senadora
departamento General López, y va a haber muchas más candidatas a senadoras, en donde hoy el Senado de la provincia tiene una sola senadora del departamento San Martín. Sobre 19 hay una sola, 18 son hombres, y no se votó la ley de paridad en el Senado. Creo que sin votar la ley de paridad, el Senado, por esa negación, le va a abrir las puertas a una nueva mirada femenina, social, justa, y creo que es el momento de las mujeres que nosotros vamos a acompañar. En la próxima visita, te comprometo, si ya está definido, bueno, que estés vos, que esté la candidata a concejala, que esté la candidata a senadora, si hablamos nosotros aquí en la mesa. Por ser, con gusto, hasta el fin de año. Antes del fin de año ya debemos conocer. La gente, digo, ya, ¿no? La gente está haciendo... Estamos llegando a fin de noviembre. Sí, ya está. Está haciendo el balance del año. Está viendo dónde pasa la fiesta. ¿Y cómo la pasa? ¿Cómo la pasa? Claro. Y mucha conflictividad, porque imagínate que en cada familia hay personas que están pasando mal. Sí. El hombre, sobre todo, principalmente, muchas veces tiene vergüenza si perdió el trabajo. La mujer tiene más fortaleza para poder parar la olla y salir adelante. Creo que tenemos que hacer que sea un fin de año tranquilo. La gente quiere estar en paz, que vuelva a tener a ver justicia y principalmente orden, y tener el año que viene un horizonte de esperanza. Trabajemos en la búsqueda del horizonte de esperanza, más allá de las candidaturas, y por supuesto la ciudadanía va a acompañar a los que estén en el camino. Muchísimas gracias por haber venido, como siempre. Gracias a vos. Es Marcos Pieri, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Nos vamos la semana que viene, el próximo martes, en Visión Global. Vamos a tener otros invitados. Va a haber gente de Villa, gente de Arroyo Seco y de los distintos candidatos de las distintas localidades donde llega nuestro canal. Muchas gracias.